ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. En los últimos días, el presidente Alberto Fernández confirmó una nueva etapa de este aislamiento preventivo social y obligatorio. Será hasta el 20 de septiembre, a pesar de que hay algunas actividades que aún no funcionan. La mayoría en Campana están haciéndolo, por eso salimos a la calle principal para hablar con los campanenses. ¿Cómo está viendo la cuarentena? En los últimos días el presidente extendió una nueva etapa. Y bueno, hay que esperar, ¿viste? Lo que veo es que, bueno, mucho tiempo y sigue habiendo, ¿viste?, gente enferma, pero bueno, por ahí sería peor si estábamos todos como en otros países, ¿viste? Pero bueno, es bravo. Como toda la gente, cuidándose. Mire, con desconfianza y miedo. Miedo, porque cada vez, todos los días hay un muerto, cada vez hay más contagios y la gente no respeta las distancias, el protocolo. Mal, la estamos pasando mal, sin trabajo, sin nada, mal. Yo trabajo, por suerte, hago algunas changas, pero viste, hay gente que no tiene ni trabajo ni nada. Y la economía, lo de siempre, de otros gobiernos y lo de ahora. Y con esto peor todavía, viste. Pero bueno, esperemos que mejore, por lo menos por los jóvenes, viste. Usted se está cuidando, cuida todos los protocolos, está trabajando. Sí. No, estoy retirado. Y sí, cuidado con todos los protocolos. Con el barbijo, tomando distancia, lavándose las manos. Solamente viniendo al centro para hacer mandados y trámites. Pero después no salimos más. Se sale a hacer los mandados nomás, listo. Nada más que eso. ¿Cómo ve la extensión de la cuarentena que hizo el presidente los últimos días? Y sí, hay que seguir cuidándose, no hay otra.